El Motorola Moto Z4 ya es oficial. Así es, en este video te voy conocer todo acerca de este nuevo dispositivo enfocado a la gama media alta. Espera un momento, gama media alta. Así es, Motorola ha dado un cambio y nos ha presentado este Moto Z4, pero con características de gama media alta. Donde, pues, todos estaríamos eh, esperando que estaría enfocado a la gama alta como antiguas generaciones. Esto quiere decir que posiblemente Motorola haga un cambio y nos muestre un nuevo dispositivo con otra nomenclatura, obviamente con otro nombre, eh, por parte de. Eh, bueno enfocado a la gama alta Y creo que pues varias filtraciones Así lo están eh, orillando pero bueno Este Moto Z4 como te lo menciono Va enfocado a la gama media alta así que ya Te imaginarás un poquito sus características Este smartphone monta un diseño muy continuista En la parte trasera pues se parece a Todo lo que nos ha presentado en los últimos años No hay nada de novedad obviamente porque incluye Los Moto Mods, en la parte frontal es Donde vemos ya un cambio, tenemos un notch Tipo gota y los marcos más aprovechados Por parte de la pantalla eh, de, Hablando ya de esta pantalla no Encontramos con un panel de 6,4 pulgadas con resolución Full HD, la tecnología OLED y el aspecto de la imagen 19 novenos. Hasta ahí, pues muy bien por parte de Motorola. En sus interiores encontramos un procesador de Qualcomm Snapdragon 675 enfocado a la gama media y gama media delta. Que no está nada mal el procesador, pero pues esperaríamos ya un 710, un 712, que son procesadores un poquito más potentes y. Eh, pero, pues también este 675, pues no se queda atrás. Como almacenamiento, nos encontraríamos con 4 GB de RAM y 128 GB internos. Hasta aquí, pues creo que voy a jalar de las orejas a Motorola y esperaríamos al menos 6 GB de RAM, viendo cómo está apretando la competencia y eso mejoraría un poquito el rendimiento. Una de 3600 mAh con carga rápida, creo que la batería, pues bueno, va de acuerdo al dispositivo, pero esperaríamos un poquito más, al menos unos 4000 mAh, viendo cómo está apretando toda, toda, toda la competencia y eh, pues también esperemos que eh, la eh, optimización de esta batería vaya muy bien por parte de este Moto Z4, como sistema operativo obviamente encontraremos Android 9.0 Pie, como no podía ser de otra manera y como métodos de desbloqueo tendremos un sensor de huellas dactilares ubicado en la pantalla y un desbloqueo facial, creo que hasta ahí muy pero muy bien por parte de Motorola y como te lo había eh, dicho anteriormente y como ya lo estarás pensando, este dispositivo todavía es compatible con todos los Moto Mods que vayan sacando eh, Motorola y también pues con todos los de, desde la primera generación, ¿vaya? Porque Motorola dio tres años de garantía con esos Motomods y de usabilidad, así que si eres fan de Motorola, pues tus Motomods van a seguir funcionando con este Moto Z4 sin ningún problema. Vamos a tener algo muy interesante y es que únicamente nos encontraremos con un sensor trasero en la cámara, así es una cámara de 48 megapíxeles. Eh, tal vez está sumando la tendencia por parte de eh, Google que no ha cambiado y que no ha dado más cámaras, simplemente ha incorporado una, pero una cámara muy buena esperemos que por parte de Motorola así sea aunque si a ti te gusta la practicidad con pues las cámaras gran angular zoom eh, por 2 o el efecto bokeh pues posiblemente eh, sea una mejor opción a algún otro dispositivo de la competencia y en la parte frontal nos quedaremos con un único sensor obviamente de 25 megapíxeles para la selfies que estará muy bien y esperemos que estas cámaras no decepcionen ya que pues esperaríamos al menos eh, alguna que otra cámara más pero bueno esto lo ha implementado Motorola y con eso nos tenemos que quedar y bueno entramos al apartado del precio ya que este eh, motorola moto z 4 cuenta con un precio de 499 dólares así es alrededor de unos 10 mil pesos mexicanos aproximadamente al cambio te pondré ahí la conversión exacta para que no tengas ningún problema este smartphone ya se empezó a vender en Estados Unidos y estará llegando a diferentes partes del mundo posiblemente lo veamos llegar a México y a latinoamérica en las próximas semanas a lo mejor habrá un una presentación o algo así, esténse pendientes del canal. Que en cuanto yo sepa la información, pues con mucho gusto se los haré saber. Así que espero que te haya gustado sus espero pues porque me regalen suscribirse al canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Ya está disponible mi tienda de productos personalizados de el canal, así es, tendrán el link acá abajo en la descripción para que lo vayan a echar algún vistazo y si les agrada algún producto pues poderlo comprar, obviamente habrá promociones y también muy grandes sorpresas para aquellos que compren, obviamente también si no compras va a haber sorpresas, así que estar muy al pendiente del canal y de mi tienda oficial.